están? Arrancamos con la información de los espectáculos. Oigan, pues les cuento que Disney publicó a través de sus redes sociales el nuevo tráiler de Ralph el Demoledor 2, en el que las princesas de la compañía, bueno, pues hacen una aparición especial. Ralph y su amiga Vanellope, bueno, pues navegan por el vasto y dinámico mundo web en busca de un repuesto para salvar a Sugar Rush, el juego de Vanellope, pero en su aventura, bueno, pues viajarán a los avanzados adelantos tecnológicos de las redes sociales, en los que también aparecen Twitter y Snapchat. Por otra parte, quiero platicarles que la película Hombre al Agua, bueno, pues protagonizada por Eugenio Derbez y Anna Faris, se mantiene como una de las películas favoritas del público en México, donde ha recaudado 501.099.134 pesos en taquilla. De acuerdo con un comunicado en su cuarta semana de exhibición, el filme dirigido por Ron Greenberg se mantiene en los primeros lugares del top 10 de cine en México al registrar una audiencia de 10.485.734 asistentes. De verdad, contra todos los pronósticos, esta película de Eugenio Derbez fue todo un éxito. Ya por último, quiero platicarles que Shakira volvió a los escenarios, y es que arrancó con su gira El Dorado World Tour en Hamburgo, Alemania. Fue un concierto multitudinario. Al finalizar el show, la colombiana publicó un video en sus redes sociales demostrando su felicidad por la respuesta del público y por sobre todo porque volvió a cantar después de tratarse de un problema de garganta que la alejó de los escenarios. Lo hicimos, he sentido como si actuase por primera vez. Eso fue lo que escribió Shakira en su cuenta de Twitter junto a su video. Bien por Shakira, que está de regreso, y también bien por todos sus fanáticos. Hasta aquí la información de los espectáculos. Recuerden, síganos en nuestras redes sociales como Noticias Radio Avanzado.